amigos de Viralcito, sean bienvenidos una vez más a este canal. Antes de empezar, les invito a suscribirse a Viralcito. Estos últimos días se está dando mucho que hablar acerca de que México ha puesto como requisito para los peruanos que desean ingresar a su territorio solicitar la visa. Si los peruanos desean visitar suelos mexicanos, podrán hacerlo antes del 6 de mayo sin el requisito de la visa. Pero después del 6 de mayo, o sea, a partir del 6 de mayo en adelante, sí van a tener que solicitar esta visa. De hecho, que esta noticia no les ha gustado para nada a los peruanos, ya que el país azteca era uno de los países favoritos para los peruanos para el turismo. Vamos a escuchar a la prensa peruana indignados por la restricción que les ha puesto el país mexicano. Bueno, ¿usted sabía que México es precisamente uno de los 5 países a los que más peruanos viajaron el año pasado por turismo? En la siguiente nota vamos a conocer qué otros países fueron los preferidos por los peruanos y cuáles de ellos solicitan visa. Desde el 20 de abril, México comenzará a imponer restricciones para los peruanos que deseen visitar su país. El gobierno mexicano argumenta que en los últimos años se ha evidenciado un incremento de peruanos que ingresaban a territorio mexicano de forma irregular, por lo que ahora, si deseas pisar territorio azteca, deberás contar con una visa. ¿Sabes cuáles son los 5 países más visitados por los peruanos y cuáles de ellos también te solicitan visa? Se traten de visitas cortas y puedas comprobar que se trata de un viaje por turismo, como por ejemplo mostrando tus pasajes de ida y vuelta por un periodo máximo de 90 días. Para garantizar una buena experiencia de viaje, ten en cuenta todas las medidas respecto a la documentación y asegúrate de cumplir con todos los requisitos migratorios. En México postergó hasta el 6 de mayo la solicitud de visa para los peruanos que quieran viajar a su territorio. Irving Piñera. Así es, qué gusto saludarlos. El gobierno mexicano ha informado que aplicará las visas a todos los peruanos que desean viajar a este país a partir de mayo. La medida va a aplicarse, pues obviamente para la gente que quiera viajar, va a ser en mayo, en el mes de mayo, no en abril como se había informado en días pasados. Pero hay que prestar atención porque si alguien va a viajar de Perú a México antes del 6 de mayo, lo puede hacer sin el requisito de la visa. Sin embargo, después del 6 de mayo, es decir, del 7 de mayo en adelante, sí van a tener que solicitar esta visa, sí van a tener que pagar esta visa para poder pasar a México. Esta determinación se da porque en los últimos meses el gobierno mexicano ha identificado a visitantes de Perú que se quedaron no como turistas, sino que buscaban una fuente de empleo fijo y no temporal aquí en el país. Hay que decir que durante 12 años México no impuso el requisito de la visa para los peruanos, pero la decisión ha cambiado justo en este momento, cuando pues ya está concluyendo el gobierno del izquierdista presidente López Obrador. Se prorroga ese pedido de visa para todas las personas que estaban un poco preocupadas, que tenían viajes programados, ya lo saben, hasta el 6 de mayo no va a ser necesaria la visa para entrar a México, pero a partir del día 7 ya se va a necesitar la visa con todos los requisitos que ya estaban en la web de la Embajada de México. E incluso si tú tienes un viaje que tu destino final no es México, pero pasas por México, tienes tránsito, igual tienes que sacar una visa. Hay que tomar en cuenta que no es que es porque estás detrás, no sé, te vas a Estados Unidos y por alguna razón haces escala en México, o te vas a Europa y por alguna razón compras tu pasaje con escala en México. Bueno, mis amigos, debido a que México decidió reimponer esta restricción para los peruanos, esto se da debido a que en los últimos meses el gobierno mexicano ha identificado a turistas peruanos que se quedaron en el país azteca, no como turistas, sino que se quedaron a buscar empleos. Sigamos escuchando. Son una visa. Así es, y es una situación preocupante, pero mucho se ha hablado de este distanciamiento, del enfriamiento de las relaciones entre peruanos y mexicanos, o entre Perú y México, para ser más preciso, pero esto obedece también a que desde México habían señalado que solo el año pasado habían detenido a cerca de 140.000 peruanos intentando cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos. Claro. Y a este número obedecía esa decisión de pedir la visa. Como bien señalaba Irving, ya no se pedía visa en los últimos 12 años para que los peruanos puedan entrar a México, pero han detectado que muchos peruanos están aprovechando esto para llegar a México y luego tratar de entrar hacia Estados Unidos y terminaban quedándose en México también, o sea, una situación irregular. Justamente para frenar esto es que están nuevamente reactivando el pedido de visas. Sin embargo, y también es cierto, ese dato que das es correcto, pero la crítica que se hacía es que sí hay un problema de relaciones bilaterales al final de esta situación, porque son más los ciudadanos colombianos, por ejemplo,
ejemplo, detenidos en la frontera de México hacia Estados Unidos. Si nosotros tenemos 140.000, Colombia tiene una cifra mayor y sin embargo a Colombia no se le está solicitando también que nuevamente tenga que pedir visa. Entonces ahí tú te das cuenta que una cosa es que Petro es amigo de AMLO y otra cosa es que Boluarte no es amiga de Petro. Así es. Perdón, de AMLO. El argumento que ellos han esgrimido es ese. Me parece un argumento válido. Obviamente genera la duda por ahí ese vacío. Tú estás comentando muy bien, claro, con Colombia no pasa lo mismo, pero hay una línea ideológica que comparten y eso es un poco lamentable también, porque las relaciones entre los países deberían estar al margen de los lineamientos ideológicos. Es correcto. Decenas de ciudadanos peruanos acudieron a la Embajada de México en Lima para pedir explicaciones sobre los detalles de los nuevos requerimientos para viajar al país norteamericano, una situación que se repite a diario desde que el país anunció por sorpresa la imposición de visas. Jorge Luis Guzmán, uno de los peruanos que aguardaban en la fila formada en la delegación diplomática, señaló: yo he venido hoy día para pedir informe qué debo hacer para sacar la visa para viajar al Distrito Federal de México. Un amigo me ha invitado, pero ahora con este cambio de disposiciones, quiero saber qué requisitos para no caer pues en falta, ¿no? México anunció este sábado que los peruanos que ingresan a este país tendrán que contar con visas y la Embajada Mexicana en Lima confirmó que a partir del 20 de abril de 2024, las personas nacionales del Perú necesitarán de visa para ingresar a México para realizar turismo y negocios. Sí, le complica porque los requisitos han variado. Ahora yo no puedo viajar con simplemente mi pasaje y mi pasaporte, que tengo mi pasaporte, porque ellos están pidiendo visa, exigiendo visa. ¿Por qué viaja uno a México, no? Yo, como le digo, estaré 10, 15 días, no voy a tener un mes, ni siquiera un mes, por asunto, porque yo vivo acá, resido en Lima. Este martes, el jefe de Asuntos Políticos de la Embajada de México en Lima, Adolfo Cepeda, negó que la imposición de visas a peruanos responda a una mala relación diplomática entre ambos países. Visa, hay colas. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Lorena, sí, en realidad ha sido una constante de toda la mañana desde que nos encontramos aquí. Un problema primero de documentación, en algunos casos también para separar las citas, pero finalmente ya a puertas de que la embajada cierre su atención, porque tenemos entendido, de acuerdo a lo que hemos preguntado, que hasta la 1 de la tarde exactamente va a haber atención, pues todavía continúa. Es un hecho que los peruanos no están de acuerdo con esta restricción que ha impuesto el país azteca. Peruanos están indignados y dicen que les ha afectado, ya que el país azteca era uno de los países más visitados por los peruanos. Así es que si los peruanos van a viajar al país mexicano, tendrán que tomar en cuenta todas las medidas necesarias con respecto a la documentación y asegurarse de cumplir todos los requisitos migratorios para no tener inconvenientes en suelos aztecas. Bueno, hasta aquí este video. ¿Ustedes qué opinan acerca de estas medidas que ha tomado el gobierno mexicano? ¿Están de acuerdo o no? ¿O piensan que afectará al turismo mexicano? Déjame saber sus opiniones en la cajita de comentarios y suscríbanse a Viralcito para más contenidos. Hasta la próxima.